martes 9 de abril del 2019. Es para darles a conocer que el día de hoy se concluyeron de presentar dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Actos de Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con motivo de hechos ocurridos en la Dirección General de Ingresos, concretamente en el área de predial, en donde, bueno, se tuvo como resultado de revisiones que ha hecho el tesorero municipal, se tuvo por ahí la noticia, el hallazgo de un par de servidores públicos que de forma desleal y en perjuicio del municipio, pues alteraban los registros del predial y con ello lograban hacer, digamos, aparecer más bajos los montos de los adeudos del predial. Estos dos servidores públicos fueron dados de baja desde hace aproximadamente un mes y, bueno, se dio inicio a las investigaciones, lográndose establecer por ahí que uno de ellos afectó el manejo de 5 cuentas con un daño patrimonial de 438 mil pesos al erario municipal, y una ex servidora pública, ella alteró un total de 997 cuentas prediales, generando con ello la ausencia de recaudación por la cantidad de 8.735.000 pesos. Es por este motivo que, al tener los elementos suficientes para poder proceder a presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Municipal a mi cargo procedió a través de la Dirección General de a través de la Dirección de Quejas y Denuncias de Contraloría Social a presentar la denuncia ante el fiscal especial en actos de corrupción a cargo de Marco Antonio Medina Torres. Esa sería de forma general la noticia.